Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer el unboxing del kit de lanzamiento de la nueva colección de Missimals. Madre mía, o sea, me he sentido viejo de golpe cuando me he puesto a buscar a ver de qué año era el primer juego de esta saga. Y el primer juego se lanzó en 2009. Y madre mía, de hace casi 15 años esta saga, o sea, me he sentido viejo, pero vamos, con un aguantasi, porque sé que la saga Invisimal pues salió hace bastante, ¿no? Pero cuando he visto que de 2009, de hace casi 15 años, digo, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Y la verdad es que en pleno 2023 no esperaba que lanzasen algo de Invisimal, porque tampoco es una saga muy, 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 muy conocida, ¿no? De hecho, los últimos juegos creo que fueron juegos de hace 6 o 7 años y luego eran juegos de smartphone, si no me equivoco, y luego encima en 2023, pues me parece que no hay ningún juego anunciado de esta saga ni nada, o sea que ha sido una sorpresa. O sea, en estos últimos años estamos viendo colecciones de sagas que yo la verdad es que no esperaba ver nunca, y me ha dado la curiosidad, ¿no? Así que me he cogido este kit de lanzamiento. Como podéis ver, pues te trae bastante cositas, te trae el archivador, guía Invisimals, 4 sobres. Hay una pequeña diferencia con el tema del precio, ¿no? Que los sobres ahora cuestan 1,50€, pero en cambio te vienen 8 cartitas. Luego también te viene el tablero de juego, 4 cartas solo, edición limitada. Y también en la tienda tenían latitas, ¿no? Con varios sobres, con carta de edición limitada, pues lo típico que solemos encontrar con colecciones de Panini. Así que nada, vamos a abrir la bolsa. Aquí tenemos la parte de atrás. De esta colección no he visto ningún unboxing, pero sí que he visto los anuncios de la televisión y tal. Y esta colección es estilo de la colección de Fantasy Rider, ¿no? En plan, porque son criaturas con diferentes fases evolutivas, diferentes rarezas y tal. Y luego pues también cada uno con sus atributos, su descripción y tal. Pero esta colección es muy al estilo a los Fantasy Rider. Abrimos por aquí y aquí tenemos de nuevo la lata, que ahora os comentaré. Aquí está de nuevo eso, la latita que podemos comprar, que te viene pues, ¿cuántos eran? Creo que 50 cartas y luego una carta de edición limitada y tal. Sí, exacto, como podéis ver aquí, pues eso, 4 cartas especiales, que viendo esto pues parece que serán las mismas siempre, ¿no? O sea, estas 4 te vendrán aquí y estas 4 nos vienen en el kit de lanzamiento. O sea, que si queremos tener todas las cartas de edición limitada, pues tenemos que pasar por caja mínimo pues una vez por producto. Y aquí tenemos la guía, y lo dicho, pues muy al estilo Fantasy Rider, pero adaptado a esta saga, con sus, pues eso, sus evoluciones, pequeño, mediano, grande, y luego pues las rarezas, las cartas de plata, de oro, las de oro max, que supongo que serán rarezas fuera de la colección, ¿no? Que no son esenciales para tener la colección entera y tal, pero no sé, estas criaturas siempre me han molado un montón el tema del diseño. Y te vienen pues algunos juegos para el tablero, que supongo que veremos ahora y tal. Y lo dicho, pues la verdad es que pues no esperaba que en pleno 2023 viésemos una colección de esto. O sea, ha sido una sorpresa tremenda. Y aquí tenemos pues eso, como estáis viendo, el checklist, que se ordena pues por atributos, rarezas. Y que los bichos a mí me molan un montón. A mí cuanto más feos, mejor. Aquí tenemos las cartas de oro, supongo. Sí, y aquí están el resto de sobre. Digo, me faltan cosas, pero no, aquí están las cartas que abriremos ahora. Aquí tenemos el tablero de juego, que me acuerdo que en vídeos anteriores de Fantasy Rider dije, pues no sé por qué tiene este piquito así troquelado, ¿no? Y me dijiste que era pues para que el tema de cuando se doble y tal el tablero, pues que no se dañara. De la verdad que, jolín, la imagen mola bastante. Y seguimos desplegando. Y aquí tenemos, pues, la mesa de juego, sus zonas de juego y ya está, no tiene mucho misterio, pero me mola esto, así está bastante chulo. Y aquí tenemos el álbum, no he visto, a ver, no me he fijado cuántas cartas son, a ver, aquí lo vemos, son 396 cartas, son bastantes, supongo, ¿no? Ah, sí, digo, a ver, si es que en la parte de atrás también hay otro checklist, pero eso, son casi 400 cartitas. Y aquí te vienen dividido pues con sus rarezas, que son las típicas, pues oro, plata, bronce, luego titanio, dark, legendario, dragón y elemental. No sé cuáles son las cartas más raras. Parece que las cartas más raras son la de rareza elemental, que tienen el simbolito este, porque legendarias y tal estoy viendo que hay muchas por ahí, pero elementales parece que solo hay una carta elemental por atributo. Y habéis visto pues el álbum, son de 396 cartas.
y las hojas llegan exacto. El álbum es uno de los que me gustan, ¿no? Que es un álbum pues pensado para la colección, o sea, te cabe la colección justa, que yo personalmente pues es algo que a mí me mola, ¿no? O sea, ay, qué guapo está el tema del lomo, y lo he dicho, esto va a gusto de cada uno, ¿no? A lo mejor a alguien no le viene bien pues que esta colección pues tenga el álbum justo, ¿no? Que a lo mejor los repetidos y tal le gusta guardarlos, ¿no? A mí personalmente me gusta que el álbum tenga las hojas justas, ¿no? Y los agujeros justos para la colección entera, ni más ni menos. Y nada, voy a dejar esto por aquí para ir fijándome en las rarezas, a ver. Porque como podéis ver, pues son 8 rarezas y guau, wow, no me voy a acordar ninguna, pero bueno, vamos a dejar la carta. Bueno, voy a dejar este sobre para el principio, porque pone sorpresa, pero vamos, yo creo que sorpresa cero. Que aquí te vienen pues las 4 cartitas de oro. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, bastante guapa, mola, tan chulas. Lo que pasa es que tampoco es que me apasione, ¿no? O sea, el brillo y tal me mola, pero no sé si os pasará que como ahora hay tantas cartitas de Pokémon como esta, con este efecto dorado que venden en los chinos y tal, pues veo estas y es como, pues no sé, tampoco es que me apasione. De hecho, la textura es muy similar y no sé, me ha recordado esas cartas de Pokémon chineras de AliExpress. Pero bueno, aquí tenemos los 4 sobres, ya os he dicho. Los sobres ahora cuestan 1,50€, pero en cambio te traen 8 cartitas, que como bueno, no es de los sobres más caros, pero tampoco es de los más baratos. Pero está bien que por lo menos dices, bueno, te cuesta un poquito más, pero te trae más cartas, ¿no? Eso está guay. No sé si será como en Pokémon que hay que hacer algunos movimientos o algo, digo, no tengo ni idea. Pero el reverso está bastante, bastante chulo, cada uno pues con su... con su colorcito. Y aquí tenemos a este bicho. Muchos de los bichos, ya os lo adelanto, los voy a bailar porque boh, ya son demasiados nombres, demasiadas sagas, estoy metiendo demasiadas cosas y ya no me acuerdo. Y muchos de estos bichos pues ni me acordaré. Aquí tenemos el Fénix, que creo que el Fénix sí es una carta legendaria. Ay, pues mola, nos ha tocado una carta legendaria que tiene ahí ese brillito. Leche, digo, estoy buscando aquí la legendaria, pero si me lo pone aquí, madre mía. Y este es de rareza Dark, que es una rareza pues un poco más común que la legendaria. Y tenemos una carta de oro. Guay, pues está guay que te vengan... ¿Cuántas cartas? Vale. Está guay que te vengan 3 cartas de diferentes rarezas especiales, ¿no? Eso está bien. Aquí tenemos este dragón, que creo que nos ha tocado también. Sí, nos ha tocado en su versión oro. Pues mira, ni tan mal, está guay. Luego aquí tenemos a este bichejo por aquí. Excavator... Y luego aquí en las estrellas pues te va indicando su nivel, no será el segundo nivel. Ah, mira, y aquí también te va indicando en qué fase evolutiva está. Pues eso, con sus atributos de ataque y defensa, pues muy similar a los Fantasy Raider. Y yo os digo, no sé si muchos de estos bichos ya han sido sacados del juego o algunas criaturas han sido pues diseñadas para esta colección. Aquí tenemos de nuevo pues las rarezas, que es eso, un montonazo. Pues mira, sabiendo que... A ver, voy a echar... 1, 2, 3, 4, porque creo que así es como hacemos para que las rarezas se queden las más raras detrás. Pero bueno, aquí tenemos a este bicho, que como mola el tema de los brillos. Aquí tenemos un Kraken, nivel 2. Y... Vale. Pero un momento me ha asustado, digo, no me digas que nos ha tocado ya el primer repetido. No, me estoy rayando. Aquí tenemos... qué bicho más curioso. Y voy a tirar la cámara. ¡Uy! Este es el... No pensaba que era la pre-evolución de este. No. Estoy equivocando. Es que algunos diseños me recuerdan a otras criaturas. Aquí tenemos a esta rareza Dark. A estos. Este solo es una criatura de rareza legendario. Pues ni tan mal. Y aquí uno de oro que también nos ha tocado. No, nos ha tocado en rareza oro. O sea, la carta de edición limitada dorada es la que viene en la caja metálica del Minotauro. Pues bastante, bastante majo. Así que nada. A ver, que tenemos los 2 últimos sobres. Pero yo la verdad es que estoy bastante contento. O sea, nos han tocado ya 2 cartas. Espera, voy a darle la vuelta al truco. 1, 2, 3. 4, para atrás. Qué guapo está este bichito. También está chulo. Este tampoco que me apasione. Este sí me gusta. Y aquí está este, y ahora vamos con las raritas. Carta elemental, que esta es guau, sí, esta es de las más difíciles, que como he dicho, solo viene una carta elemental por tipo. Nos ha tocado el de jungla. Oye, pues mira, ni tan mal, porque de elementales vienen 8 cartas elementales. Aquí está genial, ha merecido la pena. Aquí está
una carta legendaria y por último una carta de plata, que la verdad es que no habíamos visto todavía, y el brillo, eso, mola bastante. Pues mira, yo ya estoy contento, que si tocase una de las cartas de especial de esta de dragón, pues también me gustaría, y creo que ya tendríamos... No tendríamos... Voy a decir, ya tendríamos todas las raíces, pero no. 1, 2, 3, 4, para atrás. Y nada, aquí tenemos a este bichejo. Grifonator. Madre mía. Aquí está este me recuerda un poquito al Kuribo de Yu-Gi-Oh, pero con colores extraños. Aquí tenemos esta vaquita o lo que sea. Aquí tenemos, mira, carta titanio. Mola, esta rareza creo que no nos había tocado todavía. Carta dark, también bastante chulo. Es que los diseños molan un montonazo. Y la textura, el brillo y tal. Y por último tenemos, que es una carta legendaria. Dimetrodón. Qué guapo. Oye, pues una colección de estas así, pero con dinosaurios, también sería bastante, bastante potente. No sé, lo dicho. La verdad es que no esperaba que en pleno 2023 saliese algo de Invisimal, ¿no? Es como, ostras. Y me he sentido viejo de golpe, porque ya que os digo, me he puesto a buscar de a ver de qué año era exactamente este juego. Y es que del primero juego salió en 2009 y ha sido toda una sorpresa. O sea, estamos teniendo... Pues en tiendas, colecciones que la verdad es que no esperaba volver a ver, ¿no? Como en las colecciones de Toy, la colección para montar el Megazord, que digo, jolines, en mi vida imaginé que iban a sacar pues algo así, ¿no? Y estamos teniendo una cosa, vamos, que la gente, vamos, aquí en España yo creo que están tardando mucho en que vuelvan los tazos, ¿no? O alguna colección así de cartitas fuera de juego de cartas de Pokémon, pero algo de Panini de Pokémon, yo creo que estaría bastante guay. Si no lo han lanzado de allá, yo creo que tiene que ser por algo de derechos, de licencias o algo así, pero vamos, alguna colección de Pokémon, pues yo creo que se vendría, vamos, en un visto y no visto. Así que nada, pues eso ha sido todo, espero os haya gustado, tenéis la cajita de comentarios para decir lo que queráis y tenéis este kit de lanzamiento en cualquier tienda que tenga sección de prensa, ¿no? Esto lo he comprado yo en mi tienda habitual de aquí en Toledo, en Santa Bárbara, pero si no tenéis ninguna tienda cerca, pues tenéis seguramente en la página web de Panini se pueda encontrar, o en tiendas como Juguetos, Game o grandes supermercados que tengan sección de prensa y tal, seguramente pues podáis encontrarlo fácilmente. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!